No es de mi agrado compartir esta primicia con ustedes, porque esto no pinta nada bueno. Pero quiero que escuchen un minuto. Tres son los pilares que sostienen la soberanía, la autonomía de una nación. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, es decir, que el país en cuestión pueda garantizar para sí, a través de su producción agrícola interna, la demanda endógena de productos comestibles. Dos, la autonomía energética. República Dominicana tiene también autonomía energética, que si Punta Catalina fuera, que si Punta Catalina dentro, no importa. República Dominicana también tiene autonomía energética, ya van dos. Y la tercera es la autonomía financiera. Esta última ya es muy difícil, por no decir imposible. Se puede afirmar que hoy en día ni siquiera Estados Unidos de Norteamérica tiene autonomía financiera. China no tiene autonomía financiera, no la tiene en cuanto a la interdependencia que existe en el sistema mundial. En fin, ahora bien, dicho esto, hay un aspecto que queda en teoría fuera, pero que es casi tan importante como estos, y es el tema de la seguridad. Y el tema de la seguridad, desde la época de la instauración del Internet, quedó demostrado que la seguridad nacional no es un asunto de armas, sino un asunto de información. Y para ello vamos rápidamente a Internet, que hace posible la existencia de este tipo de estructuras, ¿no? Algo muy básico. En medio de la Guerra Fría se crea la necesidad de que en un escenario en el cual, por ejemplo, la Unión Soviética decidiese aniquilar a través de bombas atómicas y termonucleares a la estructura que aloja a los cerebros que dirigen la estrategia de defensa norteamericana, entiéndase, el Pentágono, desapareciendo con esto a los generales que portan la información y la estrategia. Oh, pero ¿eso es posible? Hay que crear un mecanismo que permita que la información siga transcurriendo, incluso en un escenario tan apocalíptico como ese. Y es bajo esa premisa que se crea Internet. Por eso digo, con Internet se demuestra que en cuestión de seguridad, lo importante o lo determinante no son las armas, sino más bien la información, el flujo de la misma. Entonces, dicho esto, y sintetizando a razón de que la seguridad no solo es importante, sino que depende básicamente de la información que se tiene, aquí viene la lamentable información que quiero compartir con ustedes. Señores, a razón de que la ONU está interesada en que se le filtre el perfil de quién será el próximo ministro de Defensa en República Dominicana. Sí, usted lo escuchó bien. Y yo vuelvo a hacer la pregunta. La voy a poner un poco más complicada, porque yo sé que eso es lo que quieren. A razón de que la ONU quiere tener voz y voto en cuanto a decidir quién será el próximo ministro de Defensa de República Dominicana. Yo no voy a mencionar nombres de los que están bailando en esa tómbola, porque no es eso lo que me interesa. A mí, como dominicano, me mueve a este segundo la indignación de saber que una decisión como esa no la pueda tomar a discreción el presidente Luis Abinader. Que se diga, bueno, si se queda Díaz Morfa, punto uno, o si va a ser fulano. No, la ONU quiere saber también. Pero yo digo, qué raro. La ONU quiere saber
sencillamente para estar informada. No. La ONU quiere saber porque la ONU quiere decir, tiene que ser fulano. Presidente, venga acá. Muéstrame a todos los candidatos. Ese ejercicio hace sentido porque la ONU no tiene información en tiempo real actualizada de nuestro cuerpo de nuestro alto mando. Ok, y si el presidente es ingenuo y se mete en ese lío, le manda un listado de 5, 6, 7 generales con toda la información pertinente. Entonces ahí ellos perfilan y luego dirán, nos agrada el perfil de fulano de tal, pero ese nos agrada es una forma ligeramente decorosa de decirle, póngame a ese. Es ese el que usted tiene que poner. Claro está, si el presidente quisiera pasarse de listo, él agarra y hace un filtro de la terna en cuestión y elige en base al perfil de él. De manera que los 5 o 6 perfiles que él envíe al presidente, el presidente como tal, le sería irrelevante quien elija la ONU. Pero ya eso queda del presidente. Y nadie sabrá si él lo va a hacer de esa manera. Ahora, en todo caso, para romper por lo sano, lo prudente sería decir, no, muchas gracias por su interés. Nosotros tenemos 3 candidatos. Créannos, confíen en nosotros, que cualquiera de los 3 candidatos que se elijan será lo mejor para todos. Es una respuesta, digamos, políticamente correcta. Ahora, la respuesta que manda es, ¿para qué ustedes quieren saber? Eso es un asunto de nosotros. Ustedes no tienen que estar o no tienen que saber quiénes son los candidatos. Eso es un asunto de seguridad nacional. Esa debería ser la respuesta. Pero no le vamos a pedir eso al presidente. Así que le vamos a pedir que se maneje. Que se maneje, pero que no envíe esos perfiles. Y si los envía, que los envíe filtrados por Palacio. Como una especie de error calculado. Y ya. Y sacarle el cuerpo a eso. Porque si permitimos que sea la ONU quien determine quién será el próximo ministro de defensa, ese será o sería más bien un gran paso en falso de cara a nuestra soberanía. Ni la ONU ni el Departamento de Estado deberían tener esa información. Quien vaya a ser el próximo ministro, eso es algo que tiene que dar a discreción del presidente. Si hay un ámbito en el cual Luis Abinader puede recrearse, ¿no?, y sentir para sí que tiene poder, que sea en ese. Y que diga, no, pero es que ustedes no tienen por qué saber eso. Eso es un asunto interno de seguridad nacional. Y coloca a Juancito Pérez. Juancito Pérez, director o nuevo ministro de las Fuerzas Armadas. Y si se quiere arriesgar todavía aún más, que ese ministro sea un civil. Pero sé que ya eso es mucho pedir. Señores, la ONU metiendo las narices en la designación de nuestro próximo ministro de defensa. Esto es algo sumamente preocupante y también a su vez esto es una falta de respeto. No creo que la ONU se haya atrevido a ningún otro país del mundo a pedirle que por favor le envíen el listado de los posibles candidatos a ser ministro de defensa. Lo hace con República Dominicana, porque ya en el pasado reciente no nos dimos a respetar ante la ONU. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. Cuando comparten, eso es lo mejor que pueden hacer para ayudarnos a crecer. Activa también la campanita. Y tus comentarios también tienen reacciones. Hay comentarios que yo veo que le responden 15, 20 personas. Así que anímate a comentar
porque tu idea puede propiciar de cara a la audiencia de impolíticamente correcto ideas muy pero muy proteicas y edificantes, como les digo. Señores, en pie para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Vamos a hablar ahora de un actor en el cual usted ha estado, su nombre vinculado, y es el tema Punta Catalina. Pero Punta Catalina desde el punto de vista histórico. ¿Qué representa Punta Catalina para República Dominicana? Mire, vamos a hablar de historia. Cuando yo tuve la primera vez o la segunda vez, porque yo presidí el consejo de la CDE en el año 96, cuando la CDE era CDE, manejaba el sector completo. Yo tuve 2 años. Eso fue en el primer gobierno de Leonel. En el primer gobierno, el presidente Fernández, el finito, sí. De ahí es que se me pega a mí el sector eléctrico, porque yo tengo un profesor muy querido que se llama Ramón Flores, que cuando iban a formar el consejo, yo no tenía ninguna relación política con el PLD, pero Ramón Flores sí. Fue mi profesor y un gran amigo de Temito Clemontaz, y así me engancharon a mí, a de lo que yo no he podido salirme. Entonces, definitivamente, pues, la Punta Catalina, nosotros llevábamos una licitación que fue suspendida en el año 2012. Yo siempre consideré que fue un error de parte del gobierno del 2012, que debió de haberse continuado esa licitación. Pero nada, vino la licitación de Punta Catalina. Usted recuerda que hubo una comisión en el 2017 que nombró el presidente Medina, una comisión que, si mal no recuerdo, éramos 9 en la comisión, éramos 3 empresarios. O sea, que a pesar de él él parar la licitación, aún así le incluyó más adelante en la comisión. No, él no la paró. Esa comisión tenía 2 mandatos. Un mandato era definir si la licitación había sido correcta. Y el segundo mandato, determinar el valor de la planta. Muchas personas esperaban que nosotros de esa comisión dijéramos si había habido corrupción o no. Esa no era nuestra función. Y nosotros dijimos que el comité de licitación fue extremadamente débil, porque fueron empleados de la CDE, que los únicos independientes habían sido Isidoro Santana y Ramón Flores, coincidencialmente, y ambos renunciaron. Y que el valor que determinó una empresa norteamericana que nosotros contratamos fue de 1.945 millones de dólares. Después, Punta Catalina, vino una auditoría que hizo el Ministerio de Energía, y esa la hizo la compañía Esteban y Moore, que determinó que la planta costó 2.700 millones. Entonces, ahora, ¿qué yo he dicho siempre de Punta Catalina? Y lo mantengo. Punta Catalina es un activo de la República Dominicana. Haya costado, costó más, costó menos, ya está ahí, está sembrado. Y Punta Catalina, lo que hay que sacarle, los beneficios que le hemos venido sacando en los últimos años. O sea, en el año pasado nosotros devolvimos al Ministerio de Hacienda 180 millones. De dólares. Y ese es nuestro compromiso de este año. Nosotros tuvimos beneficios en el año 2022 de 250 millones de dólares, y nosotros tuvimos beneficio en el año 2023 de 230 millones de dólares. Usted me preguntará por qué bajaron los beneficios en el 2023, porque hay que recordar que Punta Catalina se convirtió en una empresa comercial, dueño del Estado 100%, y nosotros tenemos ya que pagar impuestos, que antes, cuando estábamos en la sombrilla de CDE, no pagábamos impuestos. Bueno, y además, como es un negocio, se entiende que en un año esté arriba, uno abajo, uno arriba, bueno, y así sucesivamente. Pero el caso es así. Pero el caso del año pasado fue que se pagó impuestos, que antes no se pagaba impuestos.
Pero vamos a ver, porque hay un tema. Como usted bien dijo, Punta Catalina se ha vinculado, lamentablemente, al tema corrupción. Pero precisamente por vincularse al tema corrupción, se pierde de vista el otro punto, que es básicamente un activo que le garantiza a República Dominicana independencia energética. Y lamentablemente el dominicano común no sabe lo que significa para un país como República Dominicana tener ahora mismo autonomía alimentaria y también autonomía energética. Vamos a ese punto. Definitivamente, si no existiera Punta Catalina hoy, nosotros tendríamos grandes apagones. Y hoy los apagones no existen. O sea, puede haber una reparación de una línea, puede haber defectos de línea. Definitivamente las empresas de distribución tenemos que invertir mucho dinero. Hay que hacer una inversión en cambio de redes, en cambio de contadores, en cambio de transformadores. Pero sin duda, Punta Catalina ha venido a ser una adición a la energía importante. No como se quería vender, porque se vendió que Punta Catalina era la solución del problema eléctrico. No, Punta Catalina es una adición importantísima. Es la planta más grande de la República Dominicana y muchos critican que haya sido a carbón. En ese momento no había gas. La única posibilidad era carbón. Si el gobierno no toma la decisión de construir una planta de carbón, los dominicanos hoy tendríamos un 30% menos de generación. Eso quiere decir que usted tendría durante el día un 30% de apagones por falta de energía, que hoy no sucede. ¿Usted se considera una persona influyente en República Dominicana? No, yo me considero una persona exactamente igual que cualquier otro. Sin embargo, usted ha sido vinculado por, ya sea como usted dijo, Leonel, ahora el presidente Abinader, que lo convoca, a situaciones y un sector que es tan importante como es el energético, en donde su opinión cuenta. Eso lo hace ser influyente. No, yo lo que me considero es una persona que ha decidido dedicar una parte importante de su vida al país. Yo podría estar a esta altura sin ningún tipo de necesidad económica paseando. Sin embargo, yo estoy trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Usted, en algunas ocasiones, lo recuerdo, ha tenido, digamos, la valentía de responder a las críticas que la sociedad ha hecho, justas o no. Recuerdo, por ejemplo, el año, creo que fue el 2010, que le hicieron como una especie de, creo que fue en Santiago, que le hicieron una protesta, que le sacaron unos contadores, ¿lo recuerda? Sí, sí, claro. Y yo cubriendo como productor, recuerdo sus declaraciones que dije, o sea, muy polémicas, porque usted, o sea, el político usualmente no suele enfrentar a la masa, pero tampoco le gusta el funcionario que la enfrenta, porque eso tiene una reacción política que no es favorable al gobierno. Mire, esos son mis amigos de Sabana Iglesia, que han protestado la vida entera, siguen protestando. Esta semana tenían una protesta porque quieren que se le dé energía sin contadores y una tarifa fija, y eso es imposible. Y soy definitivamente eso que usted dice. Yo, con todo el respeto a esas cosas, las he enfrentado. Yo recuerdo en una ocasión que Fidel Santana me hizo un piquete en la CDE y yo, lejos de llamar a la policía, yo bajé. Me reuní con Fidel Santana, lo invité a explicarle lo difícil que estaba el sector eléctrico y sigue el sector eléctrico, y al final... ¿Y cómo salió el de ahí? Muy bien. No, al final él dio unas declaraciones donde decía que a partir de ese momento la historia del sector eléctrico y el sector de revolucionario se escribía diferente. Pero yo le voy a decir, cuando yo era presidente del CONEP, el local del CONEP estaba en el edificio de la Santo Domingo Moto, y mis grandes amigos Pepe Abreu y Gabriel del Río me hicieron un piquete. Bueno, estaba un piquete porque había una solicitud, una demanda de aumento salarial. A mí me llaman y me digan, no venga, que hay un piquete. Y yo les digo, no, déjenlos ahí, por favor, no me llamen la policía. Yo fui,
me junté con ellos ahí. Yo recuerdo que mi querido amigo Pepe dijo, ¿y este loco? Y yo le dije, no, loco no. Nosotros nos tenemos todos los objetivos comunes y las demandas comunes. Nos separa a veces, desgraciadamente, el tema salarial. Vamos a sentarnos, yo los invito a un café y lo discutimos. Y de ahí salió la gran relación que hoy tenemos. El estado mental de una figura pública que ha estado vinculada a temas que generan reacciones. O sea, cuando usted sabe que está en Buen Dominicano en la candela, incluso recuerdo que recientemente cuando se supo su... ¿Sería un nombramiento suyo en Punta Catalina, del presidente? Bueno, lo que pasa es que ha habido varios en Punta Catalina. Recuérdese que primero tuvo lo del fideicomiso, que fue muy simpático, porque realmente ahí se cometió un error y fue que se mandó una ley al Senado donde se incluía la comisión con nombre. Usted no puede incluir en una ley comisión con nombre. Pero fue genial, porque decía que el fideicomiso duraba 30 años. Y yo lo que dije a los que nos criticaban, bueno, esa es la mejor crítica que me pueden hacer. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.